Good evening. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Okay, solo estamos usted y yo. Of course. Just you and me. And the another students. Okay. Okay. Start right now. Ahora el momento no se han querido conectar los demás. Se han tomado el viernes en serio. Cuando dice el es viernes y el cuerpo lo sabe. No, hoy es jueves, ¿verdad? Ay, hoy es jueves. Estoy perdida. Pensé que era viernes. Estamos mal ubicados. Ok, ya veo que se van conectando varios. Ok. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Okay. Today is the last day. The last day of classes. Pero no de las clases del curso, ¿verdad? Sino que this week. De la week. Today we are going to discuss. Les voy a compartir acá. Bueno, como ya se están conectando todos. Good evening, everyone. Me alegro de escucharlos y de verlos, ¿verdad? Bienvenidos sean a una nueva clase, a un nuevo día. Y este día estamos en la class number 12. Y vamos a discutir un poco sobre give recommendations and opinions. Pero aquí me faltó porque no me cabía más. Acá está. Vamos a ver un poquito sobre los modals. Otra vez, los modal verbs, que son en este caso, ought to, should, have got to, and have to, y must. Vamos a discutir un poco sobre estos modals. Previamente, hace una semana fue que estuvimos discutiendo los modals, pero en past, para dar recomendaciones en pasado. Pero ahora vamos a ver en sí cómo podemos usar estos modals para dar recomendaciones y opiniones. Y vamos a comenzar primero con should and ought to. ¿Se recuerdan que que habíamos discutido un poco sobre los modals y dentro de ellos se encontraban should and ought to? Do you remember? Yes. Okay. Yes. ¿Y se recuerdan qué significaba el modal verb should? Debería. Debería. Ok. Debería. Ajá. Should. Y ought to. Que también significa. Que también significa, me decían ustedes. Debería. Debería, pero dice que les hablaba que el modal más usado de estos dos es should. Usualmente casi no se usa, valga la redundancia, el ought to, pero también es necesario saber para qué se usa este otro modal. Entonces vamos a leer un poquito acá, dice, should and ought to, los dos significan debería, ¿verdad? Belong to the group of auxiliary modal verbs. Son verbos modales, ¿verdad? Los verbos modales dicen que agregan significado a la oración. A veces también lo que pueden hacer es acompañar al main verb también para demostrar que este dice the have no meaning. Dice en sí. Los modal verbs, dice,
no tienen significado por sí solos. But they modify the main verb. Pero ellos modifican el verbo principal y cambian su significado y dan más detalles sobre la acción. Entonces, en este caso, shooting out to significaría debería, ¿verdad? Shooting out to are used to express obligation. Se usa también para expresar obligación, dice duty, through advice or recommendations. Y vamos a hablar un poquito sobre estos dos primero. Y vamos a ver, vamos a empezar con should. Dice que should is used when the speaker wants to make a strong suggestion. Dice, lo usamos, should, cuando el hablante, o sea, nosotros queremos hacer una sugerencia bastante que se escuche fuerte, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo. The sun is shining bright. You should wear a cap. Una recomendación, ¿verdad? Sugerencia sería, como el sol está brillando bastante, o sea, cuando está brillando bastante, sabemos de que los rayos ultravioletas penetran nuestra piel. Y a veces los que somos delicados de la piel, tenemos que andar bastante cuidado con el protector solar. Pero aquí está recomendando, le dice, le está sugiriendo. Los chelitos. Ajá, le está sugiriendo que debería de usar una gorra, a cap. You should wear a cap. Debería de usar una gorra, le dice. La number two, you look pale, le dice. Te ves muy pálido, le dice. I don't think you should go to school today. Otra sugerencia. Dice, como lo vio un poco pálido, ella le está recomendando, le está sugiriendo que no vaya a la escuela. Ahora, porque ha amanecido. Si está pálido es porque está enfermo. La number three, tiene dengue, ¿verdad? O le dio gripe o COVID, ¿verdad? The road is wet. La calle está mojada. You shouldn't drive too fast. No deberías de conducir muy rápido, obviamente, ¿verdad? Le está sugiriendo que no conduzca rápido, porque si va rápido puede ser que choque, porque la calle está mojada y por eso se dan varios accidentes. Es una sugerencia. Ahora dice, people you should or shouldn't, should en afirmativo, ¿verdad? Y shouldn't en negativo, to give an opinion about what the best thing to do is. La gente o las personas usa should o shouldn't para dar una opinión sobre, dice, cuál es la mejor cosa que hacer. O sea, the best thing to do is, lo que mejor es, cuál es la mejor opción. When we speak to another person, our opinion becomes advice. Cuando nosotros se lo decimos a una persona, entonces en ese caso, nuestra, our opinion becomes an advice. Y en este caso vamos a leer unas sentences que están acá. Pueden observar que está en negativo y está la otra en positivo. Y vamos a leer la primera. I think Mexican politicians, este ejemplo ya se los había mostrado previamente, porque habíamos discutido sobre shouldn't and ought to. Ahora, dice el ejemplo. I think Mexican politicians shouldn't receive extra money compensations. Entonces, yo lo estoy diciendo desde mi punto de vista. Se lo estoy diciendo a alguien más. We think that people who paint graffiti on city walls should be sent to jail. It's just my opinion, ¿verdad? Es solamente una opinión la que estoy dando. Y vamos a ver en estas dos primeras oraciones donde podemos observar que está negativo, en positive, lo estamos tomando como una opinión. O sea, yo estoy dando my opinion. Ahora, como consejo, que es advice, diría yo, I think you should, o sea, en este caso yo lo estoy diciendo a alguien. Cuando le estoy diciendo, aquí cuando dice, when we speak to another person, cuando nosotros hablamos con otra persona, entonces ahí nuestra opinión se vuelve un consejo. Y diría de la siguiente manera, I think you should talk
to your mother about this. Yo pienso que deberías de hablar con tu mamá sobre esto, le dice. Un consejo, ¿verdad? Y la segunda dice, your father thinks that you shouldn't study graphic design because it is not a well-paid occupation. Es un consejo, le digo. Porque diría que dice, tu papá debería de pensar, tu papá piensa que no deberías de estudiar diseño gráfico porque no es una ocupación de la cual les paguen bastante bien, ¿verdad? Entonces, is an advice nada más. Se lo estoy diciendo yo, eso es lo que pienso. Ahora. Mejor que estudie para teacher de inglés. Ajá. That is a well-paid job, ¿verdad? Ganan muy bien. Ganan muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito sobre should. Dice should. Que should, obviamente, es un modal verb, like can and will. También can and will, ambos son modal verbs. So, it follows the same rules. ¿Cuál es la regla que nosotros usamos para los modal verbs? Dice, no se le agrega ese cuando se refiere a la tercera persona del singular. No se le tiene que agregar ese. Entonces, yo diría, he should buy a new car, not he should buy a new car. Esta forma de acá estaría incorrecta. No se le tiene que agregar ese al verbo, ni tampoco le tengo que agregar ese a should, ¿verdad? Porque está gramaticalmente incorrecto. Aquí dice la regla, no se le agrega ese a la tercera persona del singular. Solo diría, he should buy. Él debería comprar un nuevo carro. La otra dice, to form a negative, add not. Para formar el negativo, agregamos not. Y de la forma contractada, agregamos simplemente así, ¿verdad? La N, el apóstrofe y la T. After should, después de should. Y sería, you shouldn't do that. No deberías hacer eso. Entonces, pueden decir, you should not, que es la forma sin contracciones, ¿verdad? O shouldn't. Cuando lo hablan los native speakers, usualmente para hablar más rápido, ellos lo hacen así de un solo, la forma contractada. You shouldn't do that. Ahora, la number three, to form questions in verb should and the subject. Cuando queremos hacer preguntas con should, dice que se invierte should con el sujeto. En este caso, should pasa al inicio y el sujeto pasa después. Y diría, what time should we arrive? ¿A qué hora deberíamos nosotros arribar o llegar? Number four, should is always followed by a verb in the infinitive form. ¿Qué quiere decir? O sea, en su base original, el verbo no sufre ningún cambio. Dice, que should siempre va seguido de un verbo en su infinitive form. Infinitive, no ing, no s, ¿verdad? Como les decía en la primera, no se le agrega s. Entonces, I should to go. I should go. Ahora, number five. You can also use should in the continuous form. Podemos usar should, dice, en la forma continua. You should plus be plus verb ing y diría, why are you watching TV? You should be working. Pero si agregamos en la forma continua, tendría que llevar aquí el be para cumplir con la regla, ¿verdad? De agregarle ing. You should be working. En ese caso, sí es la excepción, ¿verdad? De agregarle el ing. Pero que lleve primero el be antes del ing. You should be working, le dice. ¿Qué estás viendo? Le dice. What? No, le dice, ¿por qué estás viendo TV? Tú deberías de estar trabajando, le dice. You should be working. Ahora bien, vamos a ver con ought to, que también es debería. Este es un semi-modal verb. It is similar to should in some ways. Es bastante similar a should. Entonces, igualmente no le agregamos S a la tercera persona del singular. Y to form a negative, dice que agregamos not after out. Entonces, de la misma forma que con should. However, dice,
out is not often using negative sentences. Sin embargo, no se usa mucho out to con las negative sentences. Usualmente usamos solamente shouldn't. Es más usado shouldn't que out to. En ese caso sería... Esa palabra es la primera vez que la escucho. Out to, que significa, ajá, debería también. Entonces, para formar questions, se invierte también lo mismo. El out to, el out con el subject. Y sería, what time are we to arrive? De la misma forma que con should. However, out is not often used in questions. También dice que, sin embargo, out casi no se usa en las questions, al igual que con las negatives. Se escucha, el más usado es should. Este es poco usado. Ahora dice, out is different to should because. ¿Por qué son diferentes out con should? Dice, out is always followed by to. Usualmente dice que out siempre es seguido por la partícula to, ¿verdad? Entonces sería out to. Plus a verb in the infinitive form. I ought to go. Sería I ought to go. Entonces, esa es la única diferencia. Que should no le agregamos el to. Ahora, unos ejemplos con should y unos ejemplos con ought to, que ambos significan debería. Y podemos ver de las tres formas, o sea, affirmative, negative, and interrogative. Y el ejemplo primero sería con should, positive or affirmative. I should call the police. You shouldn't be here. Should we leave the city? Ahora con ought to. You ought, in positive, you ought to clean up your room. Negative, you ought to have said much mean things. Y interrogative, ought we to go now? Usualmente este casi no se usa, ¿verdad? Usamos más el modal verb should en vez de ought to. Pero se los estoy mencionando acá para que ustedes sepan que tienen casi el mismo significado. Se usa de la misma forma. Y vamos a ver acá. In the interrogative, should is always, vamos a ver que siempre, no lo logro ver, question form, ajá. In the interrogative, o sea, en la forma de preguntas, only should is used. O sea, se puede usar ought to, pero el más usado es should. Y vamos a ver unos ejemplos. Con should. Should we leave for the theater now? Nunca dice, are we to leave for the theater now? No se usa. Usualmente no se usa. Ahora, la segunda. Should I go help them with their move? Tampoco dice, never ought I to go help them with their move. Entonces, solamente usamos should. Que les quede claro eso. Se usa más seguido should que ought to. Y vamos a ver un poquito sobre ought to. People can use ought to and ought not to in the same way as should and shouldn't. Se puede usar ought to and ought not to de la misma manera que should and shouldn't. Ought to is not as common as should and is a little more formal. Dice que no, este ought to no es tan común como should y es un poco más formal. Entonces, vemos las oraciones acá. We think you ought not to spend so much money in that sport car. Este es en una opinión, sentido de opinión para ought to. Y vemos el otro que es para consejo. I think you ought to talk to your mother about. Se usa más en el sentido formal, ¿verdad? Pero when we are speaking, we prefer to use should. Cuando estamos hablando, usualmente se prefiere usar should o shouldn't. Ought to dice is more formal situations you can use. In more formal situations, you can use ought to. En situaciones más formales sí se puede usar. Instead of should. But this modal verb is not used in negative statements and questions. Como les decía, ¿verdad? No se usa en negativo ni en questions. Por ejemplo, you ought to wear a scarf.
se puede de ambas formas, ¿verdad? Tanto con ought to y con should. It's very cold outside. They ought to hurry. Their train is leaving. And Jane ought to visit that castle is great. Ambos significa debería, ¿verdad? In Spanish. Dice, nota. Both should and ought to are used to express advice, obligation, or duty. But we use should when we want to express our subjective opinion. Nuestra opinión subjetiva, usamos should. En otras palabras, what I think is best for you to do. En otras palabras, lo que yo pienso que deberías de hacer. Tú. Lo que es mejor para ti. Por ejemplo, you should call your mother more often. Tú deberías de hablar a tu mamá más seguido. Ought to, sin embargo, dice, is used when we want to express an objective truth. Se usa para expresar una verdad objetiva. En otras palabras, what is necessary and cannot be avoided. Lo que es necesario y no se puede evadir. That's why we usually use ought to when we are talking about laws. Es por eso que usamos ought to cuando estamos hablando sobre leyes, deberes y regulaciones. Por ejemplo, they ought to follow the school policy or they will get expelled. Ellos deberían de seguir la política de la escuela o van a ser expulsados. Ahora, la primera practice. Let's see if you were paying attention. Vamos a ver si estuvieron poniendo atención. Y vamos a ver estas 5 sentences. ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, pueden observar que está should, shouldn't. Ahorita solo vamos a ver sobre should o shouldn't. Y vamos a completar el espacio to fill in the blanks with should o shouldn't. Vamos a llenar el espacio. Ajá, entonces vamos a ver qué dice el público. Dice la oración, I think you work so hard, you look very tired. You shouldn't. Miren, aquí se me fue doble coma, no se habían fijado, ¿verdad? Cómo no, pero no quisimos corregirlo. No me quieren corregir, ¿verdad? Miren, este fue error, error de dedo mío. Disculpen ahí el caso, pero aquí esta coma no va en la primera, tiene que ir al final. Entonces, okay. La forma negativa, gracias por decírmelo. Gracias. En la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. En todas está así. La disculpamos 5 veces. Discúlpenme 5 times, por favor. Se me fue ese extra apóstrofe. Ahora vamos a perdonar, pero no se quedan en las tareas. Thank you. Gracias por haber. Thank you for accepting that. Vamos a ver entonces. I think you shouldn't, me dijeron. Yes, it shouldn't. Yo pienso que no deberías trabajar tanto porque te ves muy cansado, le dice. O sea, están trabajando demasiado. Number two. Estamos demasiado cansados. Too much job. It is very cold outside. The children should take a sweater. Ajá, está dando. Ajá. Yes, that is an opinion. It's very cold outside. The children should take a sweater. Deberían de tomar un suéter o deberían de ponerse un suéter. Mm-hmm. Number three. She has been listening to our conversation. It was private. Shouldn't. She shouldn't have been listening. Ajá. Ella no debería de estar escuchando nuestra conversación. Era privado, le dice. Mm-hmm. She shouldn't. Number four. Why is Tito at home now? He should be at the school. Yes. ¿Por qué está Tito en casa ahora? Él debería estar en la escuela, le dice. Mm-hmm. Number five. As a manager, do you think I apply for that job? Uh-huh. I shouldn't. ¿Por qué shouldn't? No, I should. ¿Me está diciendo aquí alguien? Should. Dice, como manager, ¿tú piensas que yo no debería aplicar para ese trabajo? ¿O debería? Should. Puede ser both of them.
Both of them? Are you okay? Maybe. Sí, sí. Sí. Cabe sí. en la Both. Puede ser ambos, ¿verdad? Ok, very good. Vamos a continuar. Que así fuera la plataforma. Students. Que requiere que ambas. Acepte. No, que acepte ambas. Cualquiera. Bueno. Ahora, cuando ya discutimos should and how to, está lloviendo fuerte acá. Vamos ahora con must and have to express duty, obligation, compromise, or need. Pero primero vamos a ver, dice, we use must or have to explain that something is necessary. Usamos los modal verbs must or have para explicar por qué algo es necesario. Por ejemplo, I must finish my homework before 8. Yo debería de terminar mi tarea antes de las 8. La siguiente, I have to phone Valerie before 9. Yo debería de llamar a Valerie antes de las 9. Dice, in writing, there is no real difference between must or have to. En la escritura, no hay mucha diferencia entre must and have to, dice. In speech, there is a small difference. Sin embargo, cuando se habla, dice, en el speech, sí hay una pequeña diferencia y la vamos a discutir a continuación. Dice, in writing, there is, es lo que les decía, ¿verdad? In speech, there is a small difference. Primero, dice, we use have to when the situation makes something necessary. Usamos have to cuando la situación hace que algo sea necesario. Por ejemplo, for example, because of official rules, por las reglas oficiales, dice, the speaker is in here expresses fact. En este caso, el que habla expresa hechos, dice, not his or her own feelings. Expresa los hechos, no sus sentimientos, dice. Por ejemplo, at our school, we have to wear a uniform. O sea, de acuerdo a ciertas reglas, ¿verdad? Usamos have to. En nuestra escuela, nosotros tenemos que usar un uniforme. La número dos, to board the suburban train, we have to use a special card. Para abordar el tren suburbano, tenemos que usar una credencial especial, dice. Y to take an examination, students have to be in the classroom on time. Para tomar un examen, los estudiantes tienen que estar a tiempo en el salón. Ahora, in everyday speech, we can use have got to instead of have to. Cuando nosotros hablamos así en el everyday, when we speak, we can use have got to instead of have to. Y vamos a continuar acá. La número dos dice, we use must when the speaker personally feels that something is important. Usamos must cuando el hablante personalmente siente que esto es importante. He is saying what. Él o ella dice, está diciendo lo que él o ella piensa es necesario. Por ejemplo, you really must stop. O sea, es necesario que te detengas o que pares de trabajar tan arduamente y te vayas de vacaciones. La número dos, we must be here. Nosotros debemos estar aquí a las 8 o el avión se va a ir sin nosotros. She must stop eating junk food or she'll get fatter. Deberías de dejar de comer comida chatarra. No, ella debería de dejar de comer comida chatarra o se pondrá más gordita, dice. Entonces, de esa forma usamos must. Must. Tú deberías. It's like an obligation. You should do. Ahora, en la forma negativa, podemos usar ambas formas. Dice, in their negative forms, sería mustn't and don't have to. Y ambas tienen diferentes significados.
Por ejemplo, must dice describes an action that is prohibited. Describe una acción que está prohibida en negativo. O sea, no la puedes hacer, está prohibida. O, y dice el ejemplo, you mustn't turn on your cell phone when the plane is taking off. No debes de encender tu teléfono cuando el avión está despegando. La segunda, you mustn't combine sleeping pills with alcohol. It's dangerous. O sea, es una, algo que es prohibidísimo. No combinar las pastillas para dormir con alcohol. Es peligroso, ¿verdad? Y usamos don't have to, dice, para describir acciones las cuales no son necesarias. You have a choice, o sea, tienen que elegir a choice. Por ejemplo, you don't have to turn on the heating system. It's automatic. Una describe una acción que no es necesaria. Yo lo estoy haciendo, dice, no tengo que encender el sistema de calefacción porque es automático. Y vamos a ver las formas de afirmativo, negativo e interrogativo de must. Podemos observar acá, ¿verdad? Afirmativo, sujeto, más. ¿Qué significa BSF? Significa verb in simple form. O sea, no sufre ningún cambio el verbo. Entonces, el example diría, I must finish el sujeto más el verbo en su forma simple. This report by tomorrow. En negativo, solamente le agrego not y digo must not. O en su forma contractada, mustn't. Y en interrogativo, como previamente lo venimos discutiendo, usualmente se invierten los papeles. El verbo modal must tiene que pasar al inicio de la oración y luego el sujeto va de segundo. Y quedaría de la siguiente forma. Must we go to the meeting? Y al final siempre, para que se entienda que es interrogativo, agregamos el question mark. Must we go to the meeting? Y también cuando lo decimos, lo tenemos que decir de forma que se nos escuche que estamos haciendo una pregunta. Must we go to the meeting? Y de esa forma queda en las, en sus formas, valga la redundancia, afirmativo, negativo o interrogativo con must. Ahora, con have to, dice acá, have to, lo usamos, dice, al igual que con must, usamos la estructura sujeto más have to más el verbo en su forma simple y quedaría el ejemplo, I have to get my passport for going aboard. En negativo, simplemente agregamos el don't antes del have to. Primero sujeto más el don't have to y el verbo en su forma simple. They don't have to study French. It's optional. En interrogativo hacemos, en este caso, el don't pasa a ser el auxiliar do para I, we, they. Y does para la tercera persona del singular. ¿Y cómo quedaría para los primeros acá? Diría, do we have to hand in the final report by tomorrow? Y en la tercera persona sería, does it have to be painted in red? Ahora vamos a ver acá, igual acá. Podemos observar que está también has to. Y en este caso, doesn't have to. Es lo que cambia acá. Nada más, he has to wear a helmet for being at the building place. And she doesn't have to use the subway for going to work. Y de esta forma usamos el afirmativo, negativo e interrogativo con have to. Vamos a continuar ahora con, yes, have to. De nuevo, vamos a ver un poquito de have to y dice, have to is used to show that a person is obligated to do something. Lo usamos para mostrar que una persona está obligada a hacer algo. Usualmente dice, by an outside force.
usualmente por una fuerza de afuera, ¿verdad? Have to can also be used to give your opinion. En este caso también dice que podemos usar have to para dar nuestra opinión. Por ejemplo, you have to show your passport at passport control. It's the law. Entonces, así damos nuestra opinión usando have to, diciendo, tú tienes que mostrar tu pasaporte en el control de pasaporte. Es la ley, ¿verdad? Otro ejemplo sería, you have to tell him. A strong opinion, una opinión fuerte. Tú le tienes que decir. El otro, en negativo, you don't have to eat that if you don't like it. No estoy obligado a hacerlo. I'm not obliging you to eat it. No te estoy obligando a que no lo comas. Yo te estoy diciendo que no lo comas si no te gusta. You don't have to eat that if you don't like it. Okay, entonces es giving or opinion. Nada más podemos usar have to también. Y usamos must. It's also used to give a strong recommendation. Para dar una recomendación fuerte. You must tell him before it's too late. Por ejemplo, tú deberías de decirle antes de que sea demasiado tarde. O en forma negativa, you mustn't be late for work on your first day. No deberías de llegar tarde al trabajo en tu primer día. The negative form, como se lo venía discutiendo, es mustn't, o sea, la forma contractada, y su forma normal sería must not. Means that you are obligated or recommended not to do something. Significa que están obligados o recomendados a no hacer algo. Y la forma interrogativa, como lo veníamos discutiendo, el modal verb siempre tiene que invertir el papel con el sujeto y se quedaría de la siguiente forma. Más el sujeto, I, you, no cambia con ninguno, ¿verdad? Se mantiene siempre el mismo, no es como have. Y luego el verbo más el complemento si se le va a agregar, and the question mark. Y sería, must I go, must you go, must he or she go. En ese caso, se mantiene, ¿verdad? Para todos los sujetos. Ahora, have got to and have to. Como ya vimos have to, ahora vamos a ver un poco sobre have got to, que dice comes before the main verb. Se coloca o viene antes del verbo principal. Por ejemplo, yo digo también have to, you have to try this cake. They are so good. Dice, it is often contracted, especially in speaking. Aquí dice, you have to press very hard on the doorbell. Have got to cannot be followed by a modal verb. Have got to no puede ser precedido, seguido de un modal verb. Por ejemplo, we have to take the car to the garage this morning. No puedo decir, we have to must. No puede ser precedido por un modal verb. Así como lo dice esta oración, está incorrecto. Porque aquí sería, we have to, must. Está incorrecto. Take the car to the garage this morning. Eso es incorrecto. Ahora, la negative form, ya se los había presentado y podemos ver. The negative of have to is formed using do not or does not. Que se refiere presente, pasado, ¿verdad? Do not and does not, present. Did not or done or doesn't, didn't. Estos son past. Por ejemplo, we don't have to pay for the food. The negative of have got. En cambio, dice, la forma negativa de have got to es formado agregando, dice, not. After have, agregando la partícula not después de have. O sea, en medio de have y got. We don't use don't. No usamos don't, ni doesn't, ni didn't.
y quedaría de esta manera. We haven't got to pay for the food. Y no sería, o sea, de esta forma no es recomendada porque está incorrecto. We don't have got to pay for the food. Está incorrecto. Entonces dice que para el usar negativo con have got, la partícula not tiene que ir a, aquí dice, by adding not after have. Not se agrega después de have. Queda en medio de have, les decía, y en medio de got. Y diría have not o haven't got. Ahora, la practice number two. Let me see what time is it. Oh my God. That is so, esto sí lo vamos a hacer en los breakout rooms. There are, vamos a hacer la sección de grupos y ¿cuántos hay? Vamos a ver, permítanme. 9. Ok, ahora hay más. Ok, vamos a hacer los, la sección de grupos de 3. Y bueno, les voy a explicar antes. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente van a discutir entre ustedes, entre el grupo, cuál de las siguientes oraciones sería la correcta. Yo les muestro primera. Las primeras tres es una. Las segundas son otras, tercera y cuarta. Entonces ustedes tienen que elegir cuál es la mejor opción y cuál es la que está correcta de acuerdo a lo que hemos discutido. Y les voy a preguntar por qué piensan eso. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a las salas, a los grupos de, a los breakout rooms para discutirlo y luego yo voy a llegar para preguntarles. ¿Ok? Okay. What is your answer about the number? In Spanish, in English, en ruso, en chino. ¿Cuál es la cuál es su opinión en la primera? Bueno, en la primera ya la dio ella. Most is correct. You must to see as Christ there being number when two. You're in la número dos sería. Do, no se puede usar el duva. No, aquí está diciendo que cuál oración es la correcta. Como son interrogativas, sería, should I call him? No. La número dos. Sería llamarla. La número uno. La número uno dijo la teacher que era most two.
O sea, ¿y creo. Cuál es la número dos? No, en el número dos, ¿cuál sería? La letra B. Letra B, should, ¿verdad? Should I call him? Ajá. Sí, porque dijo que el do no se usaba. Ok. The number three. You don't you haven't to work on it. Okay. The number three. You haven't. You haven't wear uniform in the sick form. Is correct. I guess and number eight, you don't have to work. What do you think, Miguel? Letter A, you don't have to work. Letter E. Eight. And letter C, you mustn't wear uniform in the sixth form. Uh-huh. I think it's letter B. You haven't to wear uniform in the sixth form. Letter right. B in the sixth form. Porque dijo que no se utilizaba el don't have, era incorrecto. Yeah, there, this is have incorrect. And the letter B, you haven't to wear uniform in the sixth form. And the number four? We mustn't make any noise. I think it's letter B. Letter B. Yeah. I think. B. Maybe let me check. You must letter not make B. any noise. My grandfather says. Maybe let me see. Letter B, right? Miss. Mm-hmm. Not make any noise. My grandfather sleeps. Mm-hmm. Letter what? Letter B. B in uh-huh. the number four. In the number four. In the number three. Letter B. Mm-hmm. Mm-hmm. And number two, letter A. Mm-hmm. Okay. Okay. We are ready. Okay, where is the teacher? Okay, I am here now. Están ready. Están ready. Teacher. Yes, okay. Teacher. Okay, entonces let's start. What do you think is the answer for the number one? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál creen que es la respuesta para la número uno? You must see the Chrysler Building when you are in New York. You must see. No, este, literal B. No. No, you must. Letter A. You must to see. ¿Por qué to see? The very infinitive form. Let me see. Almost. So the grammatically. You must see. The must use a infinitive form. You must to see. You must to see. Huh? And the second letter B. Mm-hmm. And the second. You must see, but in letter B without two. Okay. Why? Porque dice el grammatically dice que tenemos que agregar el to see. Ah, okay. No, yo les pregunto. Estaba en la clase. Yo les pregunto. No Let me see. Vamos a ver, nos vamos a ir entonces acá donde estábamos hablando sobre must or have to. Uh-huh. Nos vamos a ir aquí entonces. Para explicar, dice. Uh-huh. Ustedes pueden observar los ejemplos
tiene must el infinitive. Miren los ejemplos acá. No estamos viendo la pantalla, teacher. Permítanme, es que está, no está en forma de acá. Vaya. Ahora sí. Ok. Vaya. Miren los ejemplos. You use when the spirit person feels something. You really must stop. You must stop, really must be, here. Must stop. Must stop. Ahora, vamos a ver la siguiente. Dice, mustn't turn, mustn't combine. Vamos a ver ahora. Vamos a ver, miren, la forma afirmativa, negativa e interrogativa de must. No veo yo que lleve el infinitivo ahí, ¿verdad? Solamente lleva el verbo en su, en su forma sencilla. Entonces, no tenemos que usar. Letter B. Entonces, por eso les mostraba ahí, ¿verdad? Para que ustedes me explicaran cómo era eso, ¿verdad? Ahora, para, ya les quedó claro esa parte, ahora vamos a la number two. What do you think is the number two? Para decir, la number one is B. La number two is A. Do I should call him? Do I? Teacher, I thought that is what letter B, but I'm not sure. ¿Qué dicen los demás compañeros? Uno dice que es la A y el otro dice que es la B. Que era do. Do. Sí, ellos dos solo dije que no, pero dije, ok, es do. ¿Ustedes recuerdan que el do solo lo usamos con have to? Yo no he mencionado nada de do con should. Puedo usar what do I should. En este caso, sí. ¿Qué debería hacer? No. ¿Debo yo hacer, llamarlo a él? Está incorrectamente, ¿verdad? Está gramaticalmente incorrecta. Pero si yo le pongo una WH question primero, digo, what do I should? ¿Qué debería hacer? En este caso, sí, sí se puede usar el what y el do, ¿verdad? Pero, ajá, en el caso de que solo es una, ajá, sería should I call him, ¿debería yo de llamarlo? ¿O debería llamarlo? Ok. Ahora, number three. Number three is letter C. Letter C. You mustn't. Yes. No. Letter A. Vamos a ver. You don't have to wear uniform in the sixth form. No tienes que usar un uniforme en la forma in the sixth form. No sé qué se refiere. Nosotros pensamos que era el letter B porque recuerdo que dijo que con el have, negative no se utiliza el don't have, sino que el have not. Have not. Ajá, entonces pensamos que era la letra B. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver entonces. Ya me agarré el tiempo acá, pero bueno, se lo voy a compartir acá. Me voy a ir a buscar el have to. Have to, don't have to. Miren acá, bueno, aquí lo tengo, se lo voy a compartir para que lo vean. Ahora, have to, dice, acá, we use have to en present, ¿verdad? En afirmativo, perdón. Luego está, don't have to describe an action is not necessary. Entonces, you don't have to. Y vamos a la estructura y vemos por acá negativo, they don't have to, she doesn't, si sería cuando usamos en el en la tercera persona singular, she doesn't, entonces de esa forma, por eso les hago yo aquí hincapié, ¿verdad? Para que lo lo vayan viendo y no se confundan. Es letter A. Uy, se me pasó la última. And the last one. The last one sí atinamos, era letter B. Ah, bueno, vaya. Ahí está. Easy like a piece of cake. Una muy de bien. Cuatro, teacher. Pero les aclaré la duda, ¿verdad? Así que, bueno, voy a regreso después porque ya tengo que ver los otros grupos, ¿ok? Ok, teacher. 2.5 nos acaban. En el final, sí. Hola. Hi, teacher. Hi. I am back. Good evening. ¿Cómo van ahí? We finished.
You finish. Ok, vamos a ver si es cierto. I guess. Es que acabo de compartir. Sí, bueno. Vamos a ver, entonces. Ups. ¿Cuál tienen en la número uno? En la number one is letter E, A. A. ¿Por qué creen que es A? Ya le di la respuesta. You show acá. Your screen. ¿Ah? Usted mostró la pantalla. Huevo, frijoles, plátano. ¿Por qué piensan que tienen que llevar to, el must? Si ustedes dicen que es la A. A ver, explíquenme. Yo dice, tiene que llevar el infinitivo, el verbo infinitivo. Because used to. Vamos a ver aquí. Vamos a ir a la forma, a la estructura. Y les comparto acá la estructura. Miren bien la estructura. Dice ahí que debo de poner el infinitivo. Yes. ¿Acá? Sí, no. ¿A dónde está el infinitivo acá? Miren, no está, no está en afirmativo, no está ni en negativo y tampoco. Está bien, en interrogativo, sí. Ahí está. Must we go. No, pero ahí está diciendo, deberíamos de ir a la reunión. En este caso ya no es infinitivo, sino que está sonando como preposición. Ajá, entonces en este caso no usamos el, ¿verdad? Con must. Ahora, vamos a ver con la number... What is the answer for the number? Ya se las muestro. La answer for la... Is the letter B. The letter B. The letter B. The letter B. Sin el 2, ¿verdad? Ahora, la number 2. La number 2. B. Letter B. Yes. Yes, yes, yes. Great. Number 3. B. ¿Por qué B? Para completar, B, B, B. Teacher. Yes, for tell me. For me, me decían. Para ti, para mí. I don't know. ¿Qué piensan ustedes, los demás? I'm confused. ¿Por qué you, don't, you are confused? Porque usted mostró uno donde no podíamos usar el don't. ¿Dónde podríamos usar before, el... Donde no don't? Podíamos usar don't. Aquí. Aquí. No, en otra pantalla. Ah, en esta. You don't have to. O you haven't to. You haven't to wear uniform 6 or 4. Aquí sería have not. Este haven't significa you have not. Entonces. Para mí era eso. Teacher, pero no have sé. Not. Vamos a ver. Entonces nos regresamos a have. Vamos a ver acá have. Y les muestro la estructura nuevamente. Y vamos a ver have en negativo. You don't have, bye. Don't have to. Doesn't have okay, to. Letter E. Ajá. Entonces, vamos a ver. Entonces, nos volvemos a la presentación y nos vamos al ejercicio. Miguel tenía razón. El last exercise. Ajá. Y la última. ¿Cuál sería la última? Sí. La B. C or B. Sí. Rafa, all miren, B, B, B. Aquí no, le salió sí, casi B, 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 and A. We must. Mustn't. Sí. We mustn't. No deberíamos de hacer mucho ruido. Mi abuelo está durmiendo. No usamos don't de antes de must. Recuerden, cuando lo hacemos de forma contractada es mustn't o must not. No usamos don't con must. Solo mustn't or must not, ¿ok? Me falta un grupo todavía. Así que los dejo ahorita y nos vemos después. De acuerdo. Hola, chicas. Hello, teacher. How are you? Yeah, did you finish? Yes, pero no estamos seguras, teacher. Vamos a ver entonces. Díganme la número uno. ¿Cuál piensan ustedes que es? The number one letter
Letter A. Bueno, ¿por qué piensan que es la letter A? Vamos a discutir eso entonces. Primero, vaya, les digo yo que según la estructura que yo les di, tenemos que usar el must con el verbo en su forma simple. O sea, el verbo sí no tiene ningún cambio. No se le agrega ing, no se le agrega s y tampoco el to. Entonces, lo vamos a discutir ya al final. Ahora, la número dos, okay. ¿Cuál me dirían ustedes? Letter B. Yes, letter B. Esa está correcta. La tres. Ok. Letter A. Yes, excellent. ¿Y la última? Letter B. B or A. Acuérdense que con must, en la forma negativa, les recordaba yo, les decía que mustn't es la forma contractada de must not. Y no podemos usar don't as antes de must. Entonces sería forma negativa mustn't. Ajá, letter B. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la sesión principal para terminar ya con la clase. ¿Ok? Les explico. Ok, teacher. Ok. Okay, we are back. Hello again. Hi. Hello, hi. Teacher. Hoy nos agarró la tarde. Disculpen ahí, pero ven que necesitaban discutir eso y que se los aclarara. Sí. Okay. Gracias. Este, ya están todos, creo. Ya están los nine. It's time. Ya, este, si tienen alguna duda, ya han pasado con la plataforma. ¿Cómo van con la plataforma? Mal. Ayúdenos, teacher. ¿Nos puede enviar las presentaciones esas? Ahorita les debo la de ayer y anteayer, parece, ¿verdad? Porque esas presentaciones están bien chivas. Hasta dar clases podríamos nosotros. Sí, ¿en serio? Ajá. Sí, ahí de se las pueden agarrar ustedes. Y le cambian el nombre, nada más. Okay. En teoría daríamos clases, pero en la práctica daríamos lástima, pero... No, pero yo sé, I know you estaríamos can do como it. La selecta. Ya sabes. I know you can do it. Yo sé que lo pueden hacer. No se preocupen. No, que de eso estamos hablando con los compañeros, que las presentaciones están bien chivas, bien entendibles. Sí, teacher. Gracias. Okay. Realmente sí. Nos ha metido un montón de gramática y no hemos sentido cómo. Sí, por eso trato de ponerle... Que está bien. Un poco de ejercicios para que ustedes lo pongan en práctica y logren entender, ¿verdad? La teoría. Así que, bueno, les voy a mandar entonces ahorita las tres que me hacen falta junto con esta, ¿verdad? Creo que son tres, serían con esta. Sí. Y entonces nos vemos la next week. La next martes. Week. No, on Monday. Recuerden, ¿verdad? Martes. Miércoles. Monday, ajá. Miércoles es asueto. Y es asueto el miércoles 15, acuérdense. Pero nos vamos a ver el lunes. No vamos a tener clase. Ok, el miércoles. No, el miércoles no. Hasta el jueves. El jueves sí. ¿Y el viernes? El viernes no, sería hasta el lunes 20. Y ahí terminamos. Okay. ¿Y el sábado no? No, el sábado ya no. El sábado ya es otra clase, dice. Así que, bueno, eso sería todo. Cuídense mucho. Have a good night. Good night, everyone. Take care. Good night, everyone. Tomorrow. I'll see you Monday.